Bien. Tenemos 16 personas, son 100, 187, 188 personas que están conectadas y más o menos 15, 16 personas están trabajando como asistentes administrativos. Eso quiere decir que son personas que están buscando certificarse en algo que están haciendo, que hacen en el día a día. Y es más o menos lo que me pasó a mí también. Yo empecé en el área de comunicación en una empresa y fui avanzando a recursos humanos a través de capacitación. Por ahí fue que entré a recursos humanos. Y poco a poco, y fui haciendo algunas cosas de reclutamiento, selección, capacitación, en fin, varios temas. Hasta empecé a manejar caja chica, veía algunas cosas de la oficina. Entonces, lo que toca es certificar la experiencia laboral que están teniendo. Ya pueden bajar las manos, ya pueden bajar las manos. Y de eso vamos a hablar esta primera sesión. Vamos a hablar sobre el perfil del asistente administrativo. Los que no están trabajando como asistentes administrativos, lo más probable es que estén buscando una oportunidad laboral dentro de un rubro administrativo. Han trabajado antes, quieren certificar esto porque quieren pasar a ser analistas, de repente administradores, qué sé yo. Entonces, sea cual fuese las razones por las cuales estamos estudiando, siempre es admirable, siempre. Entonces, tómenlo así, tómenlo desde ese punto de vista. Es excelente este espacio que nos está dando ITEC, así que vamos a aprovechar. Voy a cargar la batería, denme 2 minutitos, que me está bajando, para no tener problemas. Perdón, disculpen. Vamos a hacer nuestros. Ah, la batería. Ahora sí, voy a compartir mi pantalla. Compartir pantalla, compartir, compartir, compartir pantalla. Listo. Ok, ¿me confirma si pueden ver en pantalla, por favor? Sí, buenas tardes. ¿Sí? Okay, buenas tardes. Buenas, ¿se puede visualizar? Genial, perfecto. Muy bien, vamos a apoyarnos visualmente, porque como estamos de manera virtual, la cámara ayuda, también ayuda el tema de la presentación, nos va a dar un refuerzo, pero sí les voy a pedir muchísimo su participación. Si alguien desea intervenir, puede levantar la mano y le damos pase para que pueda expresarse. O también puede hacerlo a través del chat. A veces yo lanzo preguntas mientras voy conversando y voy revisando el chat. Voy revisando el chat. El tema está ir intercambiando información. Aquellos que ya están trabajando, por ejemplo, pueden aportar muchísimo, sus compañeros que no, sobre qué es lo que nos piden para hacer un asistente administrativo. ¿Qué es lo que realmente voy a hacer? Entonces, de eso se trata. Voy a estar de rato en rato con el agüita porque sí estoy un poquito mal de la garganta y esto me ayuda a no atorarme mientras voy conversando con ustedes. Lo primero que vamos a ver es las funciones de un asistente administrativo, el perfil y lo que es una estructura organizacional de la empresa. Es decir, vamos a conocer qué es lo que vamos a hacer y vamos a conocer dónde lo vamos a hacer. Muy bien. Colocamos asistente administrativo computarizado porque ya las nuevas tendencias así lo está considerando. De muchos años atrás, aunque no parezca, si soy de la generación entre el X y el Millennium, justo estoy en ese pase. Pero yo recuerdo muchísimo que el boom de las computadoras empezó en el año 93, 94, si mal no recuerdo, y desde ahí comenzó a considerarse a un asistente administrativo computarizado, que sepa usar estas herramientas. Las herramientas, más que el software, más que los programas, las herramientas en sí, cómo funciona una computadora, hay marcadores de asistencia digitales, ese tipo de cosas, es importante comenzar a explorarlo.
y va a ser, va a formar parte del perfil de ustedes, ¿no? Voy a ver qué hay en el chat. Ok, muy bien. Debemos estar preparados para apoyar la gestión administrativa. Las empresas avanzan y avanzan a pasos agigantados. La inteligencia artificial está cada vez implementándose más. Hay inclusive software que son asistentes administrativos. Y no es que tengamos que competir con esos software, sino que tenemos que adaptarnos y empezar a manejarlos para mejorar nuestro trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes tienen que entrenarse en todos los nuevos programas que puedan existir. Si bien es cierto, hay que saber Word, PowerPoint, Excel, eso es lo básico, es como saber sumar, restar, en fin, matemáticas básicas de repente, es muy similar. Ahora hay otros programas, el Power BI, por ejemplo. Yo siempre he recomendado muchísimo a mis alumnos que estudien Power BI. Es una combinación entre el Excel y el PowerPoint. Y para hacer tus presentaciones, para preparar los informes, es muy práctico. El Excel también lo tiene cuando aprendemos a usar las tablas dinámicas o la segmentación. Entonces, comencemos ya a hablar en ese idioma. Comencemos ya por ese lado. Entonces, ya vamos a ir avanzando y ese es parte del perfil que van a pedirles a ustedes. ¿Qué es lo que van a pedirles? ¿Qué es lo que van a decirles? ¿Qué es lo que van a buscar cuando estén buscando un asistente administrativo? Yo me vengo reclutando personal desde hace, 17 años. 17 años. Este año son 17 años desde que empecé a reclutar personal. He entrevistado muchísimas personas, asistentes, muchos cargos, asistentes administrativos, ventas, en fin. Y lo que he podido compilar a lo largo de estos años es dos cosas. ¿Qué es lo que ve en un candidato? Sus conocimientos y sus competencias. Sus conocimientos es lo que ya sabe, lo que sabe hacer, lo que sabe hacer, lo que aprendió, lo que se capacitó, su formación académica, sus certificaciones, o sea, tiene ese conocimiento. Pero la competencia es el expertise que ha venido desarrollando a lo largo de su experiencia laboral. Yo puedo contratar a un asistente administrativo que tiene todas las calificaciones, ha estudiado Power BI, sabe el Office, ha certificado en Office, ha llevado cursos de contabilidad, lectura de balances, qué sé yo, certificaciones. Pero de repente entre sus competencias no tiene una competencia de organización o de análisis de datos. Puede saber muy bien haber aprendido de repente en la universidad a leer balances contables, porque te enseñan, hay una parte en que te enseñan a leer balances contables, lo básico, pero probablemente no tiene esa competencia de análisis de datos. Solamente revisa información y no ve más allá. Entonces, esas son las cosas que tenemos que comenzar a trabajar. Trabajemos en estas cosas. Acá hay algunas imágenes. ¿Qué es lo que uno usualmente ve como las funciones de un asistente administrativo? Dicen, función de un asistente administrativo. Ok, atender llamadas del celular, por el correo, atender emails, la página web, las redes, qué sé yo, mensajes. Pero no es solamente atender los mensajes de los clientes, usuarios o quienes quieran comunicarse con la parte administrativa, sino que tenemos que tener conocimiento del uso de canales de comunicación, un call center, correos electrónicos, mensajería instantánea. Y si tengo ese conocimiento, tengo que haber generado la competencia de gestión del tiempo. ¿De qué me sirve una persona que sepa cómo se usa un call center si no gestiona su tiempo y dilata mucho la forma como se comunica? Nos ha tocado, tenemos que ser concisos, sucintos, tenemos que interpretar lo que otra persona nos está indicando para poder derivar lo más pronto posible a quien corresponda. Lo mismo con los correos electrónicos. ¿De qué me sirve saber usar el correo electrónico si no sé redactar? Si no gestiono
correctamente el tiempo, mi tiempo, ¿no? Al momento de redactar. Si soy muy redundante. ¿Okay? Entonces, todo conocimiento está amarrado con una competencia. Esa es una de sus funciones. La gestión de los del servicio de mensajería de la empresa. Un asistente administrativo hace eso. Maneja el call center, deriva las mensajerías. Veo, escucho que alguien abrió su micro. Ok. Veo que Joanny ha hecho un comentario. El detalle es que cuando no tenemos experiencia es bien difícil conseguir empleo. Tenemos conocimiento, pero no nos dan facilidad para usar lo aprendido. Es correcto, todos hemos empezado así. Yo tampoco no empecé directamente teniendo experiencia. Pero tenemos que ir para eso practicando. Existen las prácticas profesionales y las prácticas preprofesionales. Existen los voluntariados, existen las asesorías o consultorías que ustedes puedan realizar. En algún momento tienen que empezar. Al principio va a ser un poco complicado, un poco difícil, pero se da. Se da. El tema es no dejarse desanimar, ir avanzando, pero sí se puede, sí se puede. A veces no tenemos el trabajo soñado al principio. Al principio estamos buscando trabajo. Yo recuerdo salir de la universidad como comunicadora organizacional y yo quería participar en los proyectos de desarrollo social en una ONG. Así que entré a una ONG, pero no entré como consultora, entré como secretaria en una ONG. Y me gustó mucho la experiencia, aprendí muchísimo como secretaria. Ahora es asistente administrativo porque ese puesto se ha enriquecido bastante, ¿no? Hacemos muchas más cosas. Y esperé ahí pacientemente mi oportunidad para poder entrar a un proyecto. Pero cosas de la vida, esa oportunidad nunca se dio. Nunca se dio. Agarré experiencia administrativa que no era para lo que yo iba para comunicación. Yo quería hacer proyectos, quería trabajo de campo, viajar, armar planes de capacitación. O sea, mi idea era esa. Pero tuve experiencia en la parte administrativa como secretaria. Como secretaria, me ofrecieron otro trabajo en una amiga, otro lugar, para visitar ópticas y capacitar a los clientes, iba a ser la capacitadora. Tú que eres comunicadora, tú puedes capacitar. Tampoco era mi trabajo soñado, yo quería nuevamente estar en la ONG, hacer proyectos de investigación, qué sé yo. Esa era mi idea. Y fui visitando las ópticas, capacitando. Como vieron que capacitaba bien, me pidieron capacitar al personal de la empresa. Y ahí fue que empezó. Ahí fue que empezó. Comencé a certificar la experiencia que estaba ganando. Porque empecé a ser capacitadora. Y como capacitadora me pidieron evaluar a los nuevos vendedores que entraban a la empresa. Y cuando comencé a evaluar a los nuevos vendedores que entraban a la empresa, me pidieron que participe en el proceso de reclutamiento. Ya me estaba involucrando en recursos humanos. ¿Se dan cuenta cómo sucedió todo? A veces pasan esas cosas. Busqué un diplomado en gestión de recursos humanos. Y llevé el diplomado. Con el diplomado ascendí a jefe de reclutamiento y selección de personal. ¿No? Y así, el resto ya es historia que les voy a ir comentando poco a poquito. Entonces, Joanny, no te desanimes, avanza. Experiencia que logres tener va a ser fructífera. Trabájalo, no lo sueltes, agárralo y ve de ahí cómo puedes ir organizándote, cómo puedes ir creciendo tú profesionalmente. A veces nos encasillamos, no te encasilles, no pienses, no, yo soy administrador. Tengo que ser administrador, y no vemos más allá. Y ese funciona en la parte comercial, la parte logística, la parte de recursos humanos. El profesional es así, amplio. ¿Qué más hacemos como asistentes administrativos? Hacemos informes, ¿sí o no? Los que están trabajando en administración no me van a dejar mentir. Todo el tiempo hacemos reportes e informes. Trabajamos con indicadores, cuántas llamadas entraron, cuántas veces se cambió el papel de la fotocopiadora, porque también lo he hecho, cómo va la caja chica, cuál es el registro de asistencia, en fin, cualquier tema que ustedes estén manejando, compras de repente, cuál es el registro de compras, registro de ventas. Todo el tiempo hacemos informes.
ok, sé hacer informes, pero mi competencia tiene que ser análisis de data. Puedo saber cómo se hace un informe porque me explicaron en la universidad cómo hacer un informe y sé cuál es el protocolo y todo eso. Y lo he visto y tengo un formato y copio y pego. Pero mi competencia es análisis de data. Tengo que ver más allá. De lo que me piden, tengo que dar algo más. Tengo que revisar qué cosa más podría dar yo que podría alimentar, que podría ser beneficioso para la empresa. ¿Qué más vemos? Vemos mensajería, pero no solamente vemos, ok, vamos a enviar un paquete o vamos a enviar algunas cosas, porque nos dejan todos nosotros para que lo mandemos. Manda ese sobre, manda esta carta, manda ese paquete, manda esto. Ok, pero nosotros vemos logística, vemos procesos de compra, ventas, envíos, devoluciones, detalles. A veces hacemos envíos internacionales, contactamos con DHL, con TNT, esas cositas. Uno va aprendiendo y generamos competencias. Generamos competencias en la gestión logística. ¿Sí? ¿Qué más hacemos? Esta imagen de acá, ¿qué cosa querría decir? ¿Sí? Gestionamos reuniones. Gestionamos reuniones. No es, hay que separar la sala, hay que cursar la invitación a las personas involucradas. Hay que estar presentes muchas veces en las reuniones. Cuando estamos con nuestro jefe, somos asistentes de gerencia o asistentes administrativos, si está el administrador, tienen que estar allí. Y si es que finalmente su jefe le dice, ok, no es necesario, no te preocupes, puedo manejarlo yo, ok, perfecto. Pero tienen que estar allí, porque hay una minuta que hay que hacerse. Hay que estar al pendiente de cuáles son los acuerdos que se han pedido y hacerle el seguimiento. Pasarle al jefe, ok, mira, en la reunión se toman los siguientes acuerdos, ¿ya? Y estas son las fechas, y le mandas un informe. No es solamente separar la sala y mandar las invitaciones. Hay que organizar, hay que diseñar la reunión. ¿Okay? ¿Qué más hacemos? Esta figurita de acá, nosotros archivamos. A veces suena sencillo, archivo. Y en realidad, ustedes van a ver dentro del curso, va a haber toda una clase exclusivamente destinada a archivo. Y no es tan sencillo. Hay carreras profesionales de archivo. Una de mis mejores amigas trabaja en el archivo nacional, en el archivo de nuestro país. No me acuerdo el nombre, ¿cómo es? La Casa del Archivo Nacional, algo así. Es una carrera. Porque no es solamente, ok, listo, agarré. Ese es el documento, guárdalo. Ah, ok, lo guardo. Y ahí está. No, tienes que poder diseñar un sistema de almacenamiento, de resguardo, de custodia. Son documentos importantes. Por tus manos pasan documentos muy importantes que tienes que saber cómo los vas a ordenar, cómo los vas a guardar. Desde files de personal, facturas, informes, contratos, convenios, certificaciones de la empresa, permisos de la empresa. Entonces, es una custodia de documentos importantes. Nadie archiva algo que no le sirve. La empresa no te va a decir, ok, archiva esto que no me sirve. Te está entregando un documento porque está confiando en tu gestión. Gestión de archivo. Finalmente, esta imagen que está aquí, que a mí me gusta muchísimo, la mecanografía, redacción corporativa y la lectura técnica. Aunque les parezca mentira, la mecanografía es indispensable, inclusive ahora que estamos con la computadora, el poder digitar de forma rápida. Mi primer trabajo como secretaria lo conseguí porque a los 13 años mi papá me hizo estudiar mecanografía y taquigrafía. Estoy hablando pues de hace muchísimos años donde se les permitía a las chicas en secundaria estudiar un oficio. Y estudié mecanografía y taquigrafía. Mi papá me dijo, algún momento lo usarás, te va a servir para algo. Llegó la revolución de tecnológica y aparecieron las computadoras. Y yo, ahí. Número uno, yo te escribo más de que no sé cuántas, 300 palabras, punto, toque. Yo redacto así súper rápido.
manejo el mouse, súper rápido. Y eso me abrió puertas de mi primer trabajo, inclusive los trabajos que vinieron después. Cuando hago las cosas, las redacto rapidísimo, entonces no demoro mucho. Mecanografía, redacción corporativa y lectura técnica. ¿Por qué es importante la lectura técnica? Porque ustedes no van a leer textos académicos, no van a leer novelas, no van a leer historias. Perdón, chicos, perdón, un momentito. Vamos a hacer un pequeño stop. 2 segundos, disculpen. Chicos, mil disculpas, ya hemos regresado. A ver, un momentito acá. Tenemos a los niños de vacaciones. Tenemos a los que tienen niños, me van a entender. Tenemos a los niños de vacaciones. Ahora sí. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Otra vez. Acá está. Muy bien. Estábamos hablando de lectura técnica. Vamos a leer manuales. Vamos a leer descripciones de puesto, vamos a leer manuales de algunos equipos y vamos a ver compras o logística, es lo que vamos a ver. Entonces, hay que estar habituados a ese tipo de documentos. Todas estas funciones, todos esos conocimientos que es de canales de comunicación, de logística, organización, procesamiento de datos. Organización de eventos corporativos, mecanografía, van a generarnos las siguientes competencias, que es gestión del tiempo, gestión logística, gestión de archivo, análisis de datos, dirección de equipos, presentación de resultados y enfoque a objetivos. Yo le estoy dando lo más básico. Obviamente que cuando uno va avanzando y va llegando de repente a una gerencia, vas a tener más competencias que te van a solicitar. Por lo pronto, lo básico y lo primero que te pueden pedir es eso. Mamá, ¿qué me YouTube? Ok, a ver, vamos a ponerle YouTube aquí al compañero. Ver, un minutito. Tenemos nuestro compañero de oficina. Bien, bien bajo tu puñado, ¿no?
Ok, chicos, mil disculpas. Voy a estar con la cámara apagada un ratito, porque nos han invadido un momento. Pero ya nos vamos a acomodar. Ok. Perdón, mil disculpas, jóvenes. Continuamos entonces. Ok, entonces eso es más o menos lo básico para el tema de... ¿Dónde llevan? Del perfil del asistente administrativo. Okay. Acá veo que hay algunos comentarios. Ok, vemos, se depende de la experiencia. El diplomado que lleve, bueno, el diplomado que yo lleve duró un par de años, ¿no? Si es correcto, es un tema de ir organizándonos. Ahora, reuniones, planificación de tiempo. Okay. Hacer actas, muy bien, Sadit. Redactar, gestionar. Okay. Perdón, un ratito. Ya. Ok, Belkin nos comenta, hace 3 meses me dieron trabajo en una cooperativa de ahorro y crédito para hacer unas partidas de ajustes de balances generales, conciliaciones de los años 2015 a la fecha. Eso que Belkin nos está comentando, no nos enseñan en la universidad. Digamos que nos pueden enseñar lo básico, algunas cositas, pero lo aprendemos en la experiencia. Laura, tu micro está abierto. Ahora sí, perdón chicos, ya nos hemos acomodado. Ok, yo recuerdo mucho que también en la ONG donde trabajé, uno de mis primeros trabajos fue revisar los contratos de un proyecto, yo no sabía nada de contratos, y revisar los datos. Y tuve que armar una base de datos de ello, obviamente tuve que usar el Excel, y buscar información de cómo leer un contrato y cuál es la información más relevante que se tiene que sacar dentro de una base de datos, ¿no? Entonces son cosas que uno va aprendiendo en la práctica. Ok, Fabiola nos comenta, hay archivos digitales y archivos físicos. Así es, archivos digitales y físicos. Y hay que aprender a manejar el archivar en la nube. El usar la nube, el usar los dispositivos. Hay USB que vienen encriptados, hay USB que vienen con contraseñas. Bueno, en mis tiempos era el famoso disquete. Y uno que era bien grande, que era como un disco grande, tamaño de una hoja de cuaderno, ¿no? Digitar sin ver el teclado, muy bien, sí, a veces pasan. Y Laura nos comenta, mis pasantías se basaron en todo lo que usted está mencionando. Muy bien, Laura, muy bien, perfecto, genial. Ok. Muy bien. El programa que mencioné, Liliana, es Power BI. Power BI, ¿okay? Tus compañeros están comentando. Ok. Karen, ¿a qué te refieres con algún ejemplo? Karen González. Enseñar. A ver, Karen, abre tu micro porque no te entiendo. Ah, enseñar lo que está hablando. Ahorita estamos conversando sobre el perfil del asistente administrativo. Cada una de estas cosas las vamos a aprender dentro de la experiencia laboral. Lo que se hace dentro de un curso es explicarles probablemente cómo es que se hace. Va a haber un caso. Voy a ponerles un caso para que ustedes tengan la oportunidad
de, en base a sus experiencias y en lo que están aprendiendo, puedan aplicar algunas cosas. Pero no es que vamos a salir automáticamente como asistentes administrativos llevando un curso. Hay que hacer el ejercicio, hay que ejecutarlo. Yo dicto un curso también de recursos humanos y yo les digo a mis alumnos, ok, quiero hacer encuestas de clima, evaluación de desempeño, cultura organizacional. Pero no es con que automáticamente termino el curso y ya sé cómo se hace una encuesta de clima laboral. O ya sé cómo procesar o analizar los resultados de una encuesta de clima laboral. Termino el curso, me han enseñado cómo aplicar una encuesta de clima y lo aplico. Hago el ejercicio, me equivoco, vuelvo a revisar, vuelvo a presentarlo, vuelvo a hacerlo, hago un informe, hago un reporte. Y con el tiempo voy revisando, voy mejorando algunas cosas y aprendo. Y es la forma como uno va a aprender lo que vamos viendo en el día a día. Sus compañeros que son actualmente asistentes administrativos, probablemente es lo que les ha pasado y lo que están haciendo. Ya saben cómo se hace. Y ahí lo han aprendido poco a poco dentro de su experiencia. Vamos a hablar de las tareas del asistente administrativo. Voy a ver si tenemos algo en el chat. Esto de acá. Abel nos comenta, actualmente estudio en gerencia de empresas y es importante estos cursos. Ok, gracias, gracias Abel. Veo que tenemos manos levantadas. Marianela, ¿deseas compartir algo? Marianela. Ok. Karen, veo que está tu mano levantada. Coméntanos. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Una consulta. ¿Este curso de asistente administrativo está certificado? ¿Tiene algún reconocimiento? ¿Cómo se hace para adquirir el certificado al final? Porque al final me da la sensación que todos necesitamos el papel por un tema de trabajo. Entonces, quería saber si parece que ustedes están haciendo el curso en Perú, ¿o me equivoco? Correcto. Sí, al inicio de la clase, el coordinador, que es el señor Félix, explicó sobre la certificación. Ahora, cuando terminemos la clase, probablemente volverá a repetir sobre eso. Ok, gracias. Muy bien. Raquel, tu mano está levantada, coméntanos. Raquel Jiménez. Ah, ok. Milagros Mendoza. Sí, Miss, una consulta. ¿Qué nos recomienda para poder tener un buen dominio de la mecanografía? Ay, no sé si estarán dictando cursos de mecanografía. Eso fue hace muchísimos años atrás. Te estoy hablando de hace 20 años más, casi 30 años atrás, que se dictaba bastante ese curso. Pero hay dos opciones cuando alguien quiere estudiar algo. O estudiamos algo de manera autodidáctico y de forma empírica, ¿no? Y aprendemos, o buscamos alguna institución que nos pueda brindar el curso porque necesitamos la certificación. Si lo que estás buscando es solamente aprender mecanografía porque quieres desarrollar esa habilidad, hay muchos ejercicios en la web que puedes encontrar. Hay tutoriales en la web donde hay ejercicios para que puedas practicar mecanografía, porque eso solamente es práctica, nada más. Pero si buscas certificarlo, sí, no te sabría decir en dónde, ¿no? Pero sí hay muchas formas que puedas practicar. Ahí tus compañeros están comentando. Mira, vamos a escuchar. Ellos saben bastante. Hay cursos virtuales en Google, hay aplicaciones de mecanografía, hay algunas aplicaciones que son gratuitas que te ayudan. Todo lo que uno quiere aprender, tienes muchas formas. Hay idiomas, por ejemplo, que te enseñan gratis, hay muchas cosas. Pero hay un momento en que uno toma una decisión. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando aprender, estoy buscando certificar la experiencia, quiero aprender y certificarlo. Quiero reforzar, afianzar o
validar lo que sé. Yo, por ejemplo, cuando llevé el diplomado, no es que yo sabía todo. Yo llevé el diplomado por esta curiosidad que se despertó en mí de la nueva vocación que tenía, que era gestión de recursos humanos. Y quería aprender más. Y quería saber si que lo que estaba haciendo, que lo hacía porque mi jefa me explicaba cómo se hacía, estaba bien y si no había nuevas tendencias. Los que están trabajando ahorita como asistentes administrativos han aprendido sobre la marcha cómo hacer el trabajo, pero es probable que haya nuevas tendencias de asistentes administrativos. Y esta es la opción, la forma en que uno se va preparando. ¿Sí? Muy bien. Continuemos entonces. Marianela nos comenta, ¿eh? Es una palabra, bueno, asistente administrativo es una palabra que abarca muchas áreas. Actualmente Marianela trabaja como recepcionista, pero hace muchas funciones. Por eso es que está buscando certificarse como asistente administrativo. Correcto, o sea, decimos recepcionista y muchas veces familia, amigos, uno mismo, tendemos a disminuir algunos puestos, cuando en realidad no es así. Recepcionista tiene la responsabilidad, uno, del manejo del call center de la empresa, y dependiendo del tamaño de la empresa es un trabajo muy grande, porque hay centrales que tienen muchas terminales, y hay que saber manejar esos equipos. Hay que tener mucho criterio y sentido común cuando estamos recibiendo a las personas, para poder derivarlas con quien corresponde. Hay que ver mucho el tema de seguridad. Nosotros somos quienes decidimos si es que una persona es seguro que ingrese o no. ¿Quién puede ser? ¿Está realmente identificada para poder dejarla ingresar a la empresa? Entonces, son criterios que no se toman a la ligera. No es como que haya recepcionista. No es así. Hay muchas funciones que se realizan. Hay que validar documentos. Hay que mandar documentos. Hay que despachar algunas cosas. Hay que recibir clientes. Hay que gestionar reuniones. Se hacen muchísimas cosas. ¿Okay? Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a seguir avanzando. Aquí. Algunas tareas del asistente administrativo. Resumimos todo en gestión operativa. En la gestión operativa. El asistente administrativo es más la parte operativa. En algún momento van a avanzar, van a ser analistas, administradores, gerentes, y sus gestiones van a ser más tácticas y estratégicas. Porque ustedes van a diseñar las estrategias administrativas, qué sé yo. Pero para el puesto asistente administrativo es más que nada una gestión operativa. Que no es poco, es bastante. Gestionamos las reuniones, acá tenemos las reuniones, gestionamos los equipos de trabajo, ¿no? Y me refiero a que no tanto dirigir la reunión, sino que hacer un seguimiento a las reuniones, ver que esas reuniones sean efectivas, no hacer reuniones por sí, ¿no? Somos de brazo derecho de nuestras jefaturas. Y aportamos a la gestión que ellos hacen. Tomamos nota, hacemos mucho seguimiento a lo que se está haciendo, negociación, muchas veces nosotros llegamos a acuerdos, hacemos negociaciones, a veces con el personal, dependiendo del puesto en el que estemos o con algún proveedor. Vemos y velamos por la limpieza, el orden y el buen funcionamiento de la oficina. Si algo se malogró, no es que el asistente administrativo va a ir y cambiar el foco. El asistente administrativo va a gestionar, va a buscar una persona para que pueda hacer el cambio del foco. Y dependiendo de la magnitud, no es que va a buscar, ella tú, ve, cambia el foco. No, si no tienes personal de mantenimiento, va a hacer la gestión, va a solicitar el permiso, va a pedir las cotizaciones, va a pedir el dinero a finanzas, va a contactarse con la persona, va a invertir el tiempo que tiene para poder ver que esté realmente colocando bien las cosas, haciendo el cambio, una pintura, el jardinero. A veces te junta todo. Yo he manejado una oficina. Tenía que ver si es que se malograba alguna lámpara o algún foco, ver que el jardinero venga para que pueda hacer el mantenimiento de las plantas. Recuerdo que esa semana nos llegó inspección de Sunafil
y no había pozo a tierra, te tenía que gestionar para que hagan un pozo a tierra. Yo fui muchos años jefe de recursos humanos y administración. Perdón. Entonces tuve que atender a Sunafil como jefe de recursos humanos y Sunafil observó por un tema de seguridad, salud de trabajo, que no teníamos pozo a tierra. Entonces mi yo de recursos humanos le dijo a mi yo administradora, necesito un pozo de tierra. Entonces tenía que hacer las dos cosas. Entonces sucede que tienes que ir viendo de todo. Los permisos, las licencias. Y no es que, como les digo, no es que ustedes lo van a hacer. En algún momento uno se remanga las mangas y hace las cosas. Porque hasta que estés esperando que alguien venga y lo resuelva, de repente se pasa mucho tiempo. Pero no es tu trabajo. Tu trabajo no es cambiar los focos, no es arreglar si algún grifo está mal, no es limpiar el jardín. Ese no es tu trabajo. Podrías hacerlo muy bien y lo harías excelente, pero por lo que se te está pagando es por resolver situaciones. Se presenta una situación y lo resuelves. Si no, te contratarían como jardinero o como electricista. Entonces, eso es lo que hacemos. Gestionamos para que las cosas sucedan, ¿no? El tema de los paquetes, el tema de los equipos. Vamos a ver si hay alguien en... Somos como una agenda humana. Muy bien, Karen. Bueno, somos como una agenda humana, muchas veces pasa. Daniela, veo que tienes la mano levantada. Cotilde Herrera, te escuchamos. Hola, escuchamos. Una pregunta, cuando tú terminas de realizar el curso y entonces quieres, ¿me escucha? Buenas tardes. Soy Cotilde. Soy Cotilde Ser y verdad que un asistente administrativo. Prácticamente nosotros planificábamos los horarios del jefe, ¿no? De quiénes, a quiénes van a recibir, qué horarios, llevar toda esa agenda, supervisar qué es lo que va a tener, evaluar algunas cosas, distribuir algunos documentos a diferentes áreas que correspondan de acuerdo al contexto, controlar cómo están yendo las cosas, ver que dentro del área de la Secretaría General funcione, en este caso, el asistente administrativo está ahí en Secretaría General, gestiona todos los documentos que hayan tenido buen recaudo y vela por las, si todo esto está funcionando, vela por las funciones estratégicas nuevas que deben haber y lo que no debe ser y lo que debe ser. O sea, tiene un criterio para poder direccionar lo que en buen recaudo la Secretaría General, en este caso como asistente administrativo, ¿no? Es una bastante responsabilidad estar también con la gente que está a su alrededor, que tenemos que direccionar también a ellos para que esto pueda salir en buen recaudo. Esa es mi opinión sobre lo que es un asistente administrativo. Tiene bastante actividad directo con el jefe inmediato, para solucionar, en muchos casos él no está y ver la forma de solucionarlo. No uno ponerse al frente, de frente, ¿no? Siempre hay una forma de poder salir adelante y sacar el asunto en buen recaudo. Gracias. Gracias a ti, Cotilde. Muchísimas gracias. Hay dos palabras de las que podemos resumir lo que Cotilde nos está comentando. Está procesos y criterio. Ese es el resumen, lo que debemos tener en cuenta, nuestro perfil. Como asistente administrativo, seguimos procesos. Hay procedimientos ya que están establecidos, pero no es solamente seguir el procedimiento, es hacerlo con sentido común, con un criterio. Muy bien. Ok, Karen nos está comentando, vi una película que se llama El Diablo Viste a la Moda. La jefa de la revista tenía un asistente y hacía todo lo que pedía su jefe. ¿Es algo así? Disculpen mi ignorancia. ¿Qué diferencia hay entre asistentes o secretaria? En realidad no hay diferencia. Secretaria fue un término que se acuñó hace muchos años, que viene de tomar notas, de llevar alguna agenda, y luego se amplió al concepto de asistente administrativo, ¿no? Asistente administrativo.
Entonces, en realidad son asistentes administrativos. La diferencia con un auxiliar es el nivel de responsabilidad. Estás como auxiliar, asistente, analista, jefe, supervisor, gerente. Y la diferencia de todos esos puestos es el grado de responsabilidad que tienes. Un auxiliar y un asistente administrativo es la parte operativa. Un analista y un supervisor es la parte táctica. En la parte táctica van a ver algunas técnicas de cómo hacer el trabajo. El supervisor, el jefe o el gerente es la parte, ven la parte estratégica. Ven, ok, vamos a hacer esto, empiezan a planificar, ¿no? Ya, ¿y cómo lo vamos a hacer? Hablan con el analista, sí, vamos a hacerlo así. Ya, ok, ¿quién lo va a hacer? Está el asistente administrativo que lo ejecuta. Entonces, digamos que esas son las diferencias. Y respecto a la película, grafica mucho la relación de un trabajo, ¿no? De un trabajo. Y te das cuenta que esta señorita estudió comunicaciones para prensa, quería ser periodista, trabajar en una revista, y sabía que tenía que entrar a trabajar de alguna manera en alguna editora. Y entró a una revista de modas como asistente administrativo o secretaria. Se puede considerar, ¿no? Y empieza una serie de situaciones que forman su carácter y le dan una visión más amplia de lo que ella consideraba un puesto menor. Algo como un derecho de piso que tengo que hacer para poder conseguir lo que estoy buscando. Entonces, es una buena película, véanla, pero véanla de forma holística, o sea, salgan ustedes de ahí y olvídense pues de los actores, qué sé yo, y vean la situación, ¿no? Con lo que estamos conversando hoy día, ¿no? ¿Okay? Muy bien. Esas son las tareas que tenemos. Y, bueno, yo les comenté un poquito sobre empleabilidad. Igual revisen, por favor, el material, revisen el manual, porque ahí hay refuerzos de lo que nosotros estamos conversando. Yo no les voy a leer una por una todas las diapositivas. Lo que yo voy a hacer es dando la clase, apoyándome en lo que tenemos en la parte visual, pero ustedes tienen que repasar estos manuales. Tienen que leerlos, repasarlos y venir a la siguiente clase con preguntas, con ejemplos, con consultas, porque de eso se trata, que sea práctico. Tenemos aquí algo sobre empleabilidad y, bueno, algunas herramientas de organización personal que podemos usar en Google, ¿no? La organización personal efectiva, ¿no? Vean, es muy, muy, muy bonito. Hay varias películas de ese tipo, ¿ya? Es un estilo de vida. O sea, nosotros ya hemos aprendido a organizarnos. Nosotros, varones, mujeres, hemos aprendido a organizarnos y muchas veces es ya parte de nuestro estilo de vida. Ahora, ¿ustedes qué consideran? ¿Esta habilidad de poder organizarnos se adquiere o ya es algo innato en nosotros? ¿Qué opinan? ¿Esta habilidad de organizarse se aprende? ¿O ya uno ya nace sabiendo? ¿Okay? Se aprende, se tiene que aprender. Uno no hace claro, se puede decir nada, va aprendiendo en la vida. Se aprende al transcurso del camino de la vida. Exacto. Y no te lo enseñan en la universidad. Depende de la práctica. No te lo enseñan en la universidad, ni en un curso. Te pueden mencionar, te pueden dar algunos tips, algunas técnicas de organización, algunos conceptos, pero los puedes escuchar. ¡Ah, ya, qué bien! Los interiorizas. Haces tu introspección, bien. Te concientizas, lo voy a hacer. Pero ese paso de lo que tú sabes que se tiene que hacer, de lo que tú ves cómo se hace, lo que has leído, de lo que has escuchado, a realmente hacerlo, ¿ya? Toma un tiempo. Toma un tiempo porque muchas veces sentimos que somos autosuficientes y que podemos hacer todo. Hasta que en algún momento te das de bruces contra la realidad y te das cuenta que necesitas bajar, pisar tierra, ser humilde y organizarte y pedir ayuda. No podemos hacer todo. Tenemos que delegar algunas cosas, ¿no? Todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días se va aprendiendo, que todos coincidimos en eso, sus compañeros colocan eso con el tiempo. Sotelo nos comenta, Warner Sotelo, actualmente las empresas buscan asistentes polifuncionales, los famosos multitask, los multitareas, ¿no? Creo que lo hacen por costos y no por contratar más personal
y sobrecarga del trabajo. Por eso actualmente creo que todo ese tema de la salud ocupacional que antes no existía, se creó todo ese tema de salud ocupacional que antes no existía. Es cierto, hay empresas que por ahorrar costos tienen siendo una persona varias cosas, ¿no? Disfrazándolo en que tienes que hacer todo, multitask, multitareas, qué sé yo. Pero sí, en realidad, hay empresas que valoran mucho esta competencia del que te puedas ir adaptando a diferentes tareas, diferentes formas. Por ejemplo, la empresa donde yo estoy trabajando, empezamos en el año 2018 con 100 trabajadores. Unos 6 años después, crisis políticas, pandemias, gobiernos que pasaron por aquí, finalmente somos 20. Se ha reducido bastante la cantidad de personal que teníamos. Éramos 100 trabajadores y yo solamente veía recursos humanos, nada más. Fuimos bajando. Ok, vas a ver administración también. Ya, ok, no hay problema. Actualmente estoy viendo la operación. Soy jefa de operaciones, jefa de recursos humanos, jefa administrativa y jefa de sistemas. ¿Qué sé de sistemas? Muy poquito, pero ganas tengo mucho. Así que se hace, ¿no? Se aprende. Igual tengo un compañero con el que trabajo y que me enseña todo de sistemas, me pasa videitos con tutoriales y yo voy haciendo, ¿no? Entonces, vas adaptándote a lo que sucede porque estás trabajando dentro de una empresa, eres líder dentro de una empresa y estás, digamos que, conduciendo el coche junto con los demás. Mis compañeras también hacen otras cosas. Todos hemos aprendido a hacer de todo, ¿no? Las jefas de operaciones en su momento, hace 6 años, pues eran jefas regionales, están trabajando como ejecutivas, están entrando, están buscando clientes, se han metido a la parte comercial porque queremos que la empresa no desaparezca, somos muy poquitos. Entonces, lo estamos luchando. Pero hay una diferencia muy grande entre eso y que una empresa se aproveche del famoso multitask para ahorrar costos. Aquí ya entra la ética. Aquí ya entra la ética. Eso es lo que sucede. Milagros, tienes la mano levantada, te escuchamos. Miss, ¿se me logra escuchar? Sí, sí. Miss, ¿qué me recomienda si yo quiero entrar a trabajar en el ámbito administrativo? ¿Solo sería recomendable la certificación o necesariamente me debo especializar o estudiar la carrera de para ser secretaria administrativa? Mira, hay un consejo que les doy a todos y que yo lo he aplicado muchísimo a lo largo de mi vida profesional. ¿No? Hay un tema de vocación también. Busca en los avisos de empleo, el puesto al que tú quieres. La empresa donde tú quieres entrar, el puesto ideal para ti y la remuneración que quieres ganar. En los avisos de empleo existe información. Y fíjate dentro de las funciones, qué es lo que hace y cuáles son los requisitos. Y ahí va a ser tu respuesta. Si tú quieres entrar a trabajar como en algún momento administradora o gerente administrativa, fíjate qué es lo que piden para esos puestos. Piden título, piden bachiller, piden técnico, piden cursos, y con eso te vas a ayudar bastante. Es lo que yo hice. Yo quería ser jefe de recursos humanos, yo no quería solamente estar viendo reclutamiento y selección, yo quería ser jefe de recursos humanos. Y como jefe de recursos humanos se piden otras cosas, legislación, PDT, AFP, qué sé yo. Comencé a buscar qué es lo que pedían y comencé a certificarme en eso. Eso me ha funcionado bastante. Hasta ahora estoy empezando con la docencia, he retomado la docencia después de muchos años, desde hace un año, ya van a ser 2 años, estoy comenzando nuevamente a dictar clases. Entonces, lo más probable es que comience a partir de ahora a especializarme en algunas cosas, de repente llevar alguna maestría en docencia o algún diplomado en educación, porque estoy redescubriendo otra vocación. Ya tengo 40 y tantos años y yo voy a seguir estudiando. Muy bien. Muchas gracias, Milagros. Gracias por tu pregunta. Ok, actualmente, ya Eneris nos dice, actualmente trabajo como asistente administrativo, pero mi jefe inmediato no delega, solo cuando están apuros. ¿Cómo puedo hacer para mejorar un poco esa situación? Acá es muy difícil, Yaneris, porque tienes que entrar psicológicamente a cómo piensa tu jefa, dependiendo de la cantidad de tiempo que tengas con ella y el nivel de confianza que tengas. Ahora,
muchas personas no delegan, uno, porque no confían en que lo vas a hacer bien, dos, porque saben que lo vas a hacer bien y no quieren delegarte, porque no quieren que les vayas a quitar el puesto, y tres, porque no saben supervisar, no saben monitorear. Entonces tenemos que darle confianza a tu jefa por la primera y la última opción. Si es la segunda, no vas a poder hacer nada. Si es que ella tiene temor de que le quites el puesto, ese es un tema de ella que no lo vas a poder manejar. Pero si la razón por la cual no te delegas es porque no confía en ti o porque ella no sabe supervisar, dale confianza. Busca una tarea chiquita, mínima, bien sencilla, bien elemental, que ella tenga que hacer y dile, y ofrécete, y coméntale, y dile. Okay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? No, en las reuniones que tengan, tenemos que hacer esto, esto, esto. Y pues, si yo voy a hacer esto, ¿te parece bien si te ayudo con este tema? O para lo que vas a hacer, vas a necesitar este informe, yo lo puedo preparar, si te parece bien. Entonces, no tratemos de jalar todo, sino una partecita y que sienta que es un soporte, una ayuda. Y cumple con tus fechas. Sí, lo puedo hacer, lo tengo para mañana. Y tenlo para la hora y el día que dijiste. De esa forma va a tener confianza y va a aprender a supervisar también porque no va a ser necesario estar supervisándote a cada rato. Si necesitas ayuda, dile, ok, lo que estás haciendo está interesante. ¿Te parece bien si te ayudo y de pasadita me explicas y aprendo? Entonces, ahí son cosas así. Pero depende mucho del nivel de confianza que la que tengas, ¿no? Ok, sí, Raquel, no hay que confundir confianza con abuso. Ok, ya Neidis. Espero que te vaya muy bien. Igual tú lánzate. Yo hacía eso con mi jefa, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Yo lo hago, tranquila. Porque tenía confianza con ella. Y ella era bastante... Mi primera jefa fue muy, muy, muy buena conmigo. Pero tienes que saber qué tipo de jefa es. ¿Ok? Seguimos entonces, avanzamos. ¿Ok? Entonces, finalmente es algo que uno va adquiriendo. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, disfrutar de la familia, que no se nos olvide nada, vivir tranquilo, tener más tiempo libre. Nosotros nos organizamos para eso. No te organizas para seguir estar sin tiempo. Uno tiene que organizar sus 24 horas para poder tener un equilibrio. Tampoco no puedo estar todo el tiempo con los niños, porque te hace estresar y abrumar. Tengo todo el tiempo en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, esta actividad que yo realizo, que es de la docencia, me alimenta muchísimo, me gusta muchísimo. Y es una actividad que está en el intermedio entre mi trabajo del día a día, de todo el día, y otro hasta las 5 de la tarde, ¿ya? Y mi rol de mamá, de ama de casa, de estar con los chicos y todo eso. Es como un respiro. Entonces, tenemos que buscar y organizar nuestros tiempos de manera que tengamos momentos para nosotros, ¿no? Momentos para nuestro trabajo, momentos para nuestra familia, ¿no? Y si en algún momento no puedes conseguirlo, no puedes tener ese espacio, no te abrumes. No sientas que has fallado. A veces pasa. Hay días que esto es un loquerío en la casa y todo el día estoy cocinando, todo el día estoy limpiando y en ningún momento he levantado el teléfono para ver qué es lo que está pasando en la oficina. Y hay días que todo el día estoy en la oficina, no he preparado el almuerzo, mis hijos no han comido nada, tengo que correr a comprar algo en el restaurante para comer un menú. Va a haber días buenos, va a haber días malos. Hay que ir fluyendo con lo que va pasando. Y solamente yo digo eso a mi hija, vamos con la ola. Cuando nos lleve, agárrate, le digo, ¿no? Y a veces termina siendo algo, un momento bastante memorable, como irnos a comer afuera, comprar menú, prepararnos algo, hacemos sándwiches, qué sé yo, cuando estamos solos, ¿no? Entonces, disfrutamos bastante hasta esa situación, hasta el caos se puede disfrutar, ¿no? Pero acostumbrémonos a trabajar de esa forma, a organizar nuestros tiempos, sin presionarnos, cambiar nuestros hábitos y actitudes para bien, buenos hábitos. Lavarnos las manos, ponernos mascarillas, ese tipo de cosas, dejaron hábitos de higiene buenos en la población. Hay que continuar, las cosas buenas se continúan, ¿no? La actitud, por ejemplo, lo que nos comentó la compañera respecto a su jefa, de repente a alguno de ustedes le estaba pasando, pero no plantearon la pregunta. Ah, ok, mira, le ha contestado así, voy a cambiar mi actitud. De repente mi jefa también está pasando por situaciones y algunas inseguridades, ok, no lo voy a ver, voy a ofrecerle mi ayuda, ¿no? Entonces, cambias la actitud. Y hay que ver qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer. Eso no hay una receta mágica, no te lo va a decir alguien, lo vas a ver tú cuando tú hagas una introspección de ti mismo. Y para hacerlo tienes que salir de la caja, tienes que salir
y verte desde afuera, ¿no? Y aceptar las críticas. A veces nos cuesta aceptar las críticas. Pensamos que somos infalibles, pensamos que nosotros sabemos todo, y a veces no es así. Vayamos con la taza vacía, no, vayamos así. Aprendamos nuevamente todo siempre, y así vamos a poder cambiar nuestros hábitos y actitudes, ¿no? Acá hay algunas herramientas que podríamos usar, de Google. Google es uno de los más conocidos. Hay otras herramientas, las que a ustedes les funcione. Yo soy mucho de la vieja escuela. Yo soy de los libritos de notas para las reuniones, de las agendas para organizarme. Y en la sala tengo una pizarra con el calendario atrás y exactamente los días, qué es lo que se va a cocinar, qué es lo que van a merendar, si vamos a salir a pasear o no. En fin, si tienen cita con el médico, sus vacaciones útiles, está todo en la sala, ¿no? Bien grande. ¿Pero por qué está ahí? Para delegar. Porque no es que todo lo voy a hacer yo. Si en algún momento vino mi esposo, llegó temprano, o es un sábado, o ese día no fue a trabajar, ve en la pizarra, ok, ¿qué toca cocinar hoy día? Ah, hoy día toca tallarines, perfecto. Va al frigider y está todo lo que tiene que haber y lo prepara. Ok, ¿qué cosa hay hoy día? Viene mi papá, viene mi mamá, hija, ¿qué cosa hay? Hay que llevar a Luana al médico porque está en la pizarra, ya yo la llevo. Y vas delegando. No es para que tú hagas todo, es para que tú puedas organizarte. ¿Pero qué herramientas digitales tenemos? Tenemos el famoso Gmail, el correo electrónico. Dicho sea de paso, recomendación de un profesional a otros profesionales, por favor. Creen una cuenta en Gmail profesional. No pongan, no sé qué poner aquí, @gmail.com. Porque cuando ustedes mandan su currículum, no van a mandar el currículum, contáctame, no sé qué poner aquí, @gmail.com. No es algo confiable, no es serio, ni siquiera es creativo. Si ustedes son publicistas, créense pues algún correo creativo, ¿no? Yo conocí hace poco a un joven que hacía eventos para niños, cuentacuentos, ¿no? Y su nombre artístico es Michi Miau. Michi Miau. Nunca me voy a olvidar su nombre artístico porque es bien simple. Y su correo electrónico es michimiau@gmail.com. Pero es un correo exclusivamente para temas de su trabajo. Es un profesional en lo que él hace. Ustedes tienen que crearse un correo profesional para temas de trabajo, para temas de currículum, para temas de académicos, para los cursos, por ejemplo. Si ustedes escriben como solo sé que nada sé, o algo aquí, o rellene usted, en el Meet va a aparecer tu nombre, rellene usted, ¿no? Y yo si quiero llamar, el profesor quiere llamar, a ver, rellene usted, ¿podría comentarnos un poco sobre este curso? Entonces, ¿se dan cuenta? Gmail. El Drive es la nube donde nosotros colocamos nuestros archivos, nuestras cosas. El calendario que lo podemos vincular con el correo. Me ayuda muchísimo el calendario porque lo vinculo al celular y a la laptop. Entonces, ya es un recordatorio cuando estoy con el celular de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene programado. Prácticamente la pizarra que tengo en la sala está pasada al calendario del Google. Entonces, ya lo tengo todo. Los documentos, Sheets, Slides, es el famoso Word, PowerPoint y Excel, pero de Google, ¿no? Los formularios. A mí me gustan muchísimo los formularios porque puedo cargar videos. Es más, las capacitaciones que yo dicto en la empresa las manejo de forma sincrónica porque muchas veces no tengo tiempo durante el día o las chicas tampoco tienen tiempo durante el día, no coincidimos para poder dictar una capacitación. Entonces, yo preparo la capacitación, me filmo, lo dicto, hago unos ejemplos, qué sé yo, y ese video lo cargo en formulario de Google y lo paso. Y el formulario tiene preguntas con puntuaciones. Entonces, es mucho más sencillo para mí trabajar así. Y, bueno, los modelos de pizarra que también tiene el Google. Les invito a explorar esas herramientas para que se puedan organizar de manera personal y profesional. ¿Okay? Muy bien, Monisha, muy bien. El calendario del celular, ¿no? Un líder debe delegar funciones, perfecto, seguro el curso. Ajá, Mercedes, es correcto. Hay personas que no les gusta delegar. Hay personas que no les gusta delegar y hay personas que no saben delegar. Yo, por ejemplo, no sabía delegar.
yo no sabía delegar. Nuevamente, la autosuficiencia, ¿no? Yo puedo hacerlo todo. Yo tengo que hacerlo todo. Hay un capítulo en Mickey Mouse, en la casa de Mickey Mouse, los que tengan hijos, por favor, búsquenlo y véanlo con sus hijos, donde el rey le deja a Mickey Mouse el reino por un día y le da una lista de las cosas que se tienen que hacer en el reino. Y Mickey, como rey, se pone a hacer todas y cada una de las cosas. Y sus amigos le dicen, ok, hey, pero te podemos ayudar, dinos qué tienes que hacer. No, yo soy el rey, debo de hacerlo. Yo soy el rey, debo de hacerlo. Cuando llega el rey, le dice, he fracasado porque no he podido hacer todo. Pero no era para que lo hagas tú solo. Ese es un trabajo del reino. Tú tienes que dirigir lo que tienen que hacer. Y ese trabajo es el más importante. Miren, ¿cuánto se aprende de ese dibujo? ¿O será porque yo todo lo miro así? Ya lo veo con ojos para dictar clases. Me gustó muchísimo y aprendimos muchísimo en la casa. Entonces, yo no sabía delegar. Entonces, comencemos a aplicar eso cuando tengamos un cargo nosotros o alguna función de líder. No todo tenemos que hacerlo nosotros. Nuestro trabajo, que es el más importante, es dirigir que los demás lo hagan, ¿no? ¿Bien? Sí, pues ya Neils, hay muchos gerentes que no son líderes, pero hay que aprender a trabajar con todos y sobre todo aprender de ellos. Si vemos a otros que alguien no sabe delegar y qué problemas trae por eso, ok, yo no voy a ser así. Yo no voy a ser así. Yo he tenido muy buenos jefes, como he tenido también malos jefes. Y agradezco muchísimo haber cruzado con esas personas porque es un ejemplo de cómo yo no quiero ser. Y lo que yo no voy a hacer, voy a hacer todo lo contrario, ¿no? A eso. Entonces ya, Janeiris, tú has podido ver la diferencia entre un líder, quién es líder y quién no es líder. Y es obvio, cuando tú seas gerente, vas a hacer de forma muy distinta, porque ya lo viste y lo viviste, ¿no? Eso es lo bueno. Muy bien, aquí se describe cada una de las herramientas que les he ido comentando. Lo voy a pasar porque son cosas que ustedes pueden revisar y pueden leerlo. Pueden leerlo y pueden implementarlo, ¿ok? El famoso Google Calendar, ¿no? A mí me encanta el Google Calendar, porque te permite poner inclusive hasta colores, cosas de la casa, cosas del trabajo, es muy chévere. ¿No? Y los que tenemos comportamientos compulsivos, obsesivos, llenamos nuestros colorcitos también, ¿no? Los formularios de Google, ¿no? ¿Cómo hacer un formulario de Google? Chicos, no es muy difícil, y en realidad todo es intuitivo. Lo bueno de estos programas, de estas aplicaciones, es que son intuitivas. Hagan el ejercicio, láncense a hacerlo, hagan un formulario. Hagan un formulario y mándenlo a la familia. Manden un saludo navideño, no sé, un saludo por inicio de año. Grábense ustedes, cárguenlo ahí y pónganlo. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué me dirías? No sé. Pero hagan el ejercicio, no dejen las cosas como que, ay, ya, ok, qué bien, qué interesante, ¿cómo será, no? Háganlo porque son inclusive herramientas que son gratuitas dentro del Google, ¿no? Ok, acá hay un ejercicio. Vamos a ver este ejercicio, ¿ok? Ok, obviamente sin hacerle comercial a Google, ¿no? La organización te permite mejorar tu vida, pero cada cambio te exige que le dediques algún tiempo. Para ser organizado hay que querer serlo. Si tú piensas que, ok, me voy a organizar porque me dicen, sí me han dicho que tengo que organizar, me voy a hacerlo, no lo vas a hacer. Y a veces, de repente, puede ser que funcione. Por ejemplo, mi mamá, es una mujer de 64 años. Ella no planifica. No planifica, no organiza, no nada. Ella va con el rumbo. ¿Nos ha traído problemas? Sí. Pero si ella no quiere organizarse, no lo va a hacer. Las veces que ella ha intentado organizarse, sin querer hacerlo, han salido peor las cosas. Entonces, es mejor ya uno hacer una introspección y realmente decidir si uno quiere organizar su tiempo o no. La organización te trae muchos beneficios. Y si estás en la carrera profesional, más aún todavía. ¿Okay? Pero vamos con los ejercicios. A ver, veamos. A ver. El pedido de un jefe de las ventas y compras del mes de marzo del 2021 en Excel. Por otro lado, el jefe indica agendar una reunión virtual con el área de ventas
y contabilidad para analizar el tema para el día 19 de abril del 2022. Okay. ¿Cómo organizamos esto en el calendario? ¿Qué cosas vamos a colocar? ¿Qué cosas vamos a agendar? Si me ha pedido un informe del mes de marzo del año 2021, un informe de ventas y compras, y me ha pedido, ¿ya?, agendar una reunión con el área de ventas para poder analizar las ventas del año 2021. Eso me ha pedido para el 19 de abril. ¿Cómo organizo? ¿Cómo organizo los tiempos? ¿Cuándo tendría que presentar qué cosas? A ver. A ver, Gracie, te escuchamos. ¿Cómo lo pongo en el calendario? Pienso que primero sería organizar todo lo que fueron las compras del 2021 en Excel, ¿sí? Por mes. Ya teniendo esta información en calendario, en Google, habría que agendar la reunión para el 19, que él lo está pidiendo. El 19 de abril del 2022. Y notificarle mediante correo electrónico al departamento de ventas que se está pautando la reunión y que se va a hacer de manera virtual. Entonces ya habría que hacerla por una plataforma, bien sea por Teams, por Google Meet, por cualquiera que utilicemos en ese momento, pues agendar la reunión. Ok, muy bien. ¿Y cuándo estarías empezando ya en tu calendario? ¿Cuándo pedirías información para tu informe? ¿Cuándo tendrías redactado el preinforme, el informe revisado? ¿Lo validarías antes con la jefatura? Todo esto entiendo antes del 19, pues, ¿no? Claro, antes del 19. Él me está dando la orden. Yo inmediatamente debo ponerme en contacto con el área de ventas y compras para solicitar información sobre todas las compras y ventas que se realizaron en el año 2021. Con toda esta información yo la tengo que organizar mes por mes. Una vez la tengo organizada, yo redacto el informe describiendo cuáles fueron las compras, cuáles fueron las ventas, si hubo porcentaje de ganancias o pérdidas, según la contabilidad, lo que me indique la contabilidad. Y pauto la reunión para el día 19 de abril con el departamento de ventas, que sea una reunión virtual porque así la pidió el jefe. Muy bien, Gracie, muchísimas gracias y muchas gracias a los chicos que están comentando ahí en el chat. A usted, profe. No es tan sencillo como, ok, hazme una reunión, pásame un informe de ventas y una reunión para el 19. No es, ok, ahí está tu reunión y el informe está acá, ¿no? Hay que hacer varias cosas y eso es lo que hace la parte operativa de un asistente administrativo. Esa es la parte operativa que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que revisar información, tenemos que validar información, de repente pactar una pre-reunión con tu jefe para que pueda revisar la información que estás trabajando, si ver si necesita algo adicional a lo que está viendo y luego pues, tener la reunión. Y después de la reunión, ver qué es lo que salió. ¿Qué salió de esa reunión? Si necesita algo o no necesita algo. ¿Okay? Entonces, esa es la forma que podemos organizarlas. Claro, muy bien, Laura. Hay veces que te piden cosas que no te habían especificado. Y cuando están en la reunión, a veces me ha pasado a mí también, están en la reunión y ven el informe, y el gerente de ventas con que están reuniéndose, sí, pero ahí falta tal cosa. Ah, sí, es cierto, Nadia, vuelve a hacerlo. Y te retrasan todo, ¿no? ¿Okay? Muy bien, Christopher, usualmente la información en un informe de ventas siempre son los resultados de las ventas por áreas, por producto, ya depende de lo que tu jefe esté pidiendo. Es solamente un ejemplo ficticio para ver el tema de la organización, ¿no? Vamos a ver redacción. Redacción de informes en uno de los temas es ese. ¿Okay? Pero tenemos un caso para revisar. Vamos a avanzar todo lo que se pueda avanzar y si nos queda algo pendiente, lo culminamos en la siguiente sesión. ¿No? Si no, tenemos acá unos minutitos más porque hemos tenido una pequeña interrupción del compañero aquí, ¿ya?, para poder recuperar el tiempo. Ya hemos conocido entonces lo que hace un asistente administrativo. El perfil de un asistente administrativo, qué competencias son las que nos están pidiendo, qué tipo de trabajo se hace, cómo organizamos. Ahora tenemos que conocer la estructura organizacional de una empresa o institución. ¿Okay? ¿No? Una estructura organizacional
¿Cómo lo definirían ustedes? ¿Qué es una estructura organizacional? ¿Cómo ustedes lo podrían definir? Ahí en el chat. ¿Cómo definirían una estructura organizacional? ¿Qué es estructura organizacional? O si alguien desea intervenir, puede levantar la mano, ¿no? ¿Qué es estructura organizacional? La jerarquía de la empresa. Muy bien, Natalia, la jerarquía de la empresa. Muy bien. Sadit, los niveles jerárquicos. Jorge, todos coinciden. Harold, en la forma en que la empresa se dirige para tener un mayor control de sus procesos. Muy bien, Aníbal. Ok, muy bien, estamos yendo bien. La palabra organizar es establecer relaciones efectivas de comportamiento entre las personas de manera que puedan trabajar juntas con eficiencia y obtengan satisfacción personal, ¿no? Personal, profesional, en fin. El diseño estructural contempla dos aspectos. La necesidad de especializar el desempeño de la tarea, o sea, tienes que ver la tarea, lo que necesitas, lo cual conlleva una división de la mano de obra, vamos a ver qué puestos vas a tener, ¿sí? Y la necesidad de coordinar las diferentes tareas de especialización dentro del sistema organizacional, o sea, las líneas, ¿no? El nivel de jerarquía, relación, correlación, subordinados, jefaturas, cargos. Vamos a ver dos cosas. Las tareas que tienen que hacerse, los cargos que necesitas para que se pueda cumplir con el objetivo de la organización y los niveles de organización que tiene que haber dentro de la empresa. Son dos aspectos dentro de una estructura organizacional. Algunas actividades importantes de la organización es subdividir el trabajo en unidades operativas. Tenemos unidades operativas, ¿no? Tenemos la unidad de comercio, de producto A, producto B, tenemos contabilidad, tenemos la parte administrativa, comercial, entonces, comercial tiene sus subdivisiones, ¿no? Agrupar las obligaciones operativas en puestos operativos, ¿no? Operaciones, bueno, hay un área que se llama operaciones, toda la parte operativa, ¿no? Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas, aclarar los requisitos del puesto, seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado, utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la administración, proporcionar facilidades personales y otros recursos. Entonces, son algunas actividades de la organización, de una empresa, de una institución, ¿no? De un grupo de trabajo, ¿no? Subdivide el trabajo, agrupa obligaciones, reúne puestos, aclara requisitos, selecciona individuos en el puesto adecuado, utiliza y acorda la autoridad de cada miembro del equipo y proporciona facilidades personales y otros recursos. ¿Okay? Este es un diseño estructural esquemático. Primero, estrategia, incluye objetivos y metas. Segundo, la forma de organización, división de mano de obra, coordinación para el cumplimiento de la tarea. Tercero, integración de los individuos, selección, capacitación, diseño e implementación de un sistema de recompensas, ¿no? El diseño organizacional que busca la coherencia en una forma que se adecue a las exigencias del entorno. Entonces, este es el diseño de una estructura esquemática, ¿no? Vemos los objetivos de la empresa. Ok, ¿cómo me voy a organizar? ¿Cómo voy a dividir la mano de obra? ¿Qué tareas se van a hacer? ¿Y qué personas son las más idóneas para que hagan esas tareas? Hay que seleccionarlas, hay que establecer cuánto se les va a pagar, se les va a dar alguna comisión, alguna bonificación, etc. Ok, muy bien. Aquí está, el famoso organigrama. Vamos a revisar los diferentes tipos de organigramas. El organigrama representa la estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones de las líneas oficiales de comunicación. Para diseñar un buen sistema de organización, tengamos en cuenta los siguientes aspectos. Determinar niveles de organización, jerarquía de mandos, funciones y objetivos de cada nivel de mando, canales de autoridad y responsabilidad bien delimitados, definir vías de comunicación. ¿Eh? Veamos. Aquí tenemos un esquema, ¿no?
efectos, problemas, causas, que en algún momento ustedes lo habrán visto de repente en sus estudios, ¿no? Acá tenemos el problema, por ejemplo, ¿no? Carencia de estructura organizacional y funciones definidas de la empresa. Tenemos este problema, estos son los efectos y esas son las causas. Hay una falta de plan estratégico, hay mala gestión financiera, falta de estrategia de recursos humanos, eso es básico. Somos recursos humanos, es quien genera la estructura organizacional. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Hay más quejas y reclamos, disminuimos contratación de servicios, servicio deficiente, pérdida de imagen de la empresa. ¿Okay? Entonces, acá tenemos algunas definiciones, vamos a irnos a los tipos de organigramas que tenemos aquí. Revisen, por favor, el material, estudien el material para que puedan tener preguntas y podamos dar ejemplos en la próxima sesión. Acá tenemos uno, organización en línea. Existe este tipo de organización donde solamente está la autoridad y los subordinados. Y la responsabilidad viene desde arriba, ¿no? Quien toma las decisiones y tiene la responsabilidad del mando es una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, a quienes a su vez reportarán solo a él, ¿no? Ese tipo de organizaciones son la organización militar, y usualmente las organizaciones eclesiásticas, ¿no? Son así, son lineales, ¿no? Son lineales. Tienen un jefe y los subordinados, nada más. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas puede tener ese tipo de organización? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué ventajas tiene? ¿Hay alguna ventaja o son desventajas, nada más? Ahí en el chat, nada más. Aunque hay una comunicación vertical, Jorge. ¿Qué desventaja tiene ese tipo de organización? Ok, Pedro, te escuchamos. Y tiene ventaja porque nos simplifica las cosas también del día a día, ¿no? Sí. ¿Y qué desventaja podría tener? No sé, los virus. Digamos que no hay... no hay interrelación, de repente no hay más comunicación. ¿No? A ver, perdón, un ratito, perdón. Mucha burocracia, muy bien, Nicole. Perdón. Mucha burocracia. Sí, correcto. Así como lo comenta Nicole, burocracia por la jerarquía. Pues no, a veces, eso, estamos viendo el ejemplo, hay tres personas ahí. Pero en realidad aquí hay mucha gente, ¿no? En la parte de abajo hay muchas personas. Y todas están respondiendo a alguien. Y finalmente genera muchos obstáculos de repente para llegar al líder. No hay un nivel de comunicación horizontal donde uno pueda interpretar o pueda de repente comunicarse de forma mucho más tranquila, ¿no? Nada más, ¿no? Hay una jerarquía ahí. Okay. Ok, muy bien. Luego tenemos la organización funcional, que de repente es la que ustedes conocen, que es la más común, la que tenemos en las empresas, ¿no? En algunas empresas, dependiendo del tipo de organización. No existe un organigrama, una estructura ideal. Todo depende de la organización. Por ejemplo, esta organización lineal funciona muy bien para ese tipo de organización, que es militar o que es eclesiástica. Funciona. Aquí no podríamos poner una organización funcional. Son tantos años, finalmente terminaríamos de repente colapsando el sistema, ¿no? Este, por ejemplo, es el organigrama de Amazon, ¿no? Tiene su estructura organizacional por producto, ¿no? Está compuesta por diversos gerentes, cada cual especializado en determinadas áreas o productos, ¿no? Se permite asignar funciones a los diferentes subordinados que se agrupan de acuerdo a cada uno de los campos de acción, ¿no? Los gobiernos también tienen este tipo de organización con estructuras ministeriales que toman sus propias decisiones, ¿no? En vez de decir marca 1, es ministerio 1, ¿no? Ministerio 2, ministerio 3, y cada uno es independiente. Y cada uno tiene sus propias organizaciones, ¿no? Su propia estructura administrativa, la propia estructura logística, etc. ¿No? Es su organización funcional. Muy bien. ¿Ok? Y tenemos la organización de staff,
que se orienta, perdón, esto acá, hacia adentro para asesorar las demás áreas. Su actividad consiste en planear, pensar, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios. Cualquier tipo de empresa puede tener esta organización. Por ejemplo, una MIPE puede contratar un asesor contable externo, ¿no? Y ha pasado, no sé si ustedes que ven el organigrama arriba y sale una rayita de parte del gerente, ¿no? Asesor contable, ¿no? O asesor legal, ¿no? Son ya asesorías muy específicas y vas usualmente al director general o al gerente general, ¿no? El asesor jurídico, el consultor, ¿okay? Muy bien. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más tenemos? Organización en comité. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un grupo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto, ¿no? Tenemos al presidente y tiene el comité de presupuestos, comité de mercadotecnia, ¿no? En el comité de presupuestos está producción, mercadotecnia, en fin. Tenemos varios comités. Está el comité de seguridad en el trabajo, está el comité de ética, el comité contra el hostigamiento sexual, el comité de equidad salarial. Hay diversos comités dentro de una organización adicionales a los que pueda tener. Hay un comité, por ejemplo, van a ser un producto en general, no sé, comité de nuevos proyectos. Algo así. La característica es que es algo temporal, de repente, por algo en específico, ¿no? Ahora, ese tipo de organización tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Cuáles considerarían ustedes que serían sus ventajas de tener una organización con comités? Que se encarguen de algunas cosas y sean responsables de eso, ¿no? ¿Y cuál sería la desventaja, no? A ver, vamos a ver en el chat. Pedro, veo que tienes levantada la mano. Pedro, te escuchamos. Ok, Slater. Una de ellas puede ser que la organización y que es más fácil tomar una decisión a la hora de ejecutar algún proceso. Bien, la toma de decisiones, ¿no? Es como que dejamos mucho que el comité tome la decisión y si finalmente sucede algo, la gerencia de repente no se hace responsable, ¿no? Podría ser. Sí. Podría ser. Muy bien. Natalia, ¿tienes la entrada de la mano? ¿Podría ser que muchas personas tomando una decisión no se pueda llegar a un acuerdo? También sí. Puede ser que necesitemos a alguien que finalmente termine por decidir, ¿no? Como un gerente. Ya, eso se va a hacer, ¿no? Y falte eso. ¿Okay? Muy bien, Natalia. Marcos, te escuchamos. Muy bien, tenemos la organización matricial y la organización virtual. Lo vamos a repasar esto en la próxima sesión. Vamos a revisar la organización matricial y la organización virtual. Pero quiero que por favor lo lean y lo revisen porque este es el primer caso que vamos a desarrollar. ¿Okay? Tienen el caso del Hogar Santa Teresita de Jesús y la próxima sesión vamos a empezar con eso. Identifique qué tipo de organización es y grafíquelo en un organigrama. Y proponga una nueva estructura organizacional, susténtelo y grafíquelo. Ese es su primer reto, lo van a presentar a Félix, lo van a enviar para que puedan calificarlo. Pero vamos a pedir, por favor, la próxima sesión que intervengan. Ok, ¿han revisado el caso? Sí. ¿Qué tipo de organización es? Sí, yo he identificado que es una organización matricial o es una organización lineal. ¿Y qué propones? Yo propongo que sea una organización matricial y puedes proyectar lo que estabas considerando, ¿no? Ese tipo de organización, esto es lo que he graficado. ¿Qué le parece? Y todos lo discutimos en clase. Nos tomamos los primeros 15 minutos para ver eso y continuamos con el tema que nos toca en la próxima sesión. ¿Les parece bien? Me parece correcto. Me parece correcto analizarlo y para poderlo exponer. Sí, así. Va a ser 15 minutos los primeros que lleguemos temprano, por favor, los que lleguemos temprano.
y los que tengan algo preparado. No es obligatorio, pero es importante. Es importante. Lo que sí es, sí todos tienen que presentar el caso, pues, ¿no? Y la tarea, ¿no? Con Félix para que se pueda considerar una nota. Pero para discutirlo en clase sería muy bueno y muy, muy gratificante para poder ver ejemplos, ver cómo lo interpretó mi compañero y mi compañera qué pensó, ¿no? Y todo eso, ¿no? Una pregunta, licenciada, una pregunta. Lo que hagamos, la tarea, ¿tenemos que mandar al doctor Félix sí. y después llevarlo a clases o cómo es? Sí, le envían a Félix y la próxima clase lo discutimos. Lo discutimos y los que okay. quieran presentarlo, presentan. Uh-huh. ¿Hasta cuándo tenemos que presentarlo? Es hasta el miércoles, ma. Ok. Muy gracias. Bien. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Me voy a disculpar con ustedes. Por favor, quiero ir a ver cómo están mis retoños. Los he dejado solos en la sala un ratito. Así que conmigo, sí. Muchísimas gracias nuevamente por dejarme enseñarles y ya nos estamos conectando el